Hola, Pumas, Pumafiteras y Pumafiteros, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más que la Dirección General del Deporte Universitario trae y lleva para todas y todos ustedes. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Qué bueno que están conectadas y conectados desde temprano con nosotras en esta transmisión de gimnasia estática. Estamos oscuras, ¿no? Sí. ¿Pero estamos oscuras todas o estamos oscuras? Sí, estamos oscuras. Hola Rolo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Valbuena, saludos hasta Puebla. ¿Cómo les va? ¿Cómo van a terminar mayo? Ya esta es la última semana. Bueno, sí, ¿no? Porque el 29 es lunes. Ahí, estamos acá. Estamos acá. ¿Estamos acá? Sí, porque aquí no estamos. Pues estamos, pero... Yo qué prieta me veo. Sí. Es la oscuridad. Porque ya no estoy tan prieta. No, sí. Bueno, al lado de ti, pues cualquiera. Bueno, y con nosotras están en las tramoyas, controles, botones y luces, Sam. Hola. Yo y David. Hola, hola. Eso es. Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿A qué jugaron? ¿Ya vieron la de los Caballeros del Zodíaco? No. ¿No? No la veas. Yo voy a perder a la América. Ah, sí, perdí la América, también. Sofi, me debes algo porque apostamos. No. Ah, sí, es cierto. Él ese día venía muy feliz con su sudadera. A ver si hoy la trae apostemos, también. A ver, que la traiga hoy. Que apostemos el de la vuelta. Que se asome con su sudadera de la América. Ni modo, Manolo, también. Ah, qué oso, ¿eh? Qué oso irle a la América. Hasta subió una foto así de aquí haciendo ejercicio para ganar o ganar puntos, no sé qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Qué bueno, miren, porque por presumidos, por sentirse ya campeones. Ya se sentían campeones y nada más le habían ganado al San Luis. Hola, Ángeles y Cala. Qué bueno que ya están listas. Y luego, ¿qué? ¿Cómo ven lo del popo y así? Uy, sí, está bien. Está bello, ¿no? Bello. O sea, está súper bonita las imágenes que salen. Digo, está hoy peligroso para que lo estamos ahí, pero... qué padre estar ahí, pero... O sea, muy bonito y todo, pero... sigan las recomendaciones de Protección Civil, de la Guardia Nacional, del Ejército, que están ahí ya aplicando el plan de N3. Y pues si están cerca de las faldas del Popo, pues vayan a los albergues que están destinados para el cuidado de ustedes. Puebla también cuídense, en Puebla, no salgan sin cubrebocas... Por la caída de ceniza y eso. Sí, no hay clases, ni hay clases, no salgan, ¿no? Porque no hay clases. ¡Ah, qué paz! No, pues el chiste es que se cuiden en su casa. Y pues ya. Muy bien. Pues para la rutina del día de hoy, si tienen mancuernas en casa o botellas con peso, es el momento de traerlas cerca de donde vayan a trabajar. Si no tienen ninguno de estos juguetes, no pasa nada. Pueden hacer también la rutina sin peso. Si lo van a hacer sedente, en posición sedente, pues acerquen su silla. Si es de rueditas, recuerden ponerle el seguro para que evitemos algún riesgo de accidente. Y si lo hacen de pie, pues listo. Las voy a acercar. No, esas son tuyas, sí, se las desenvuelve de paquete. Hola Javi, ¿cómo estás? Saludos y felicidades. La semana pasada fue el día del psicólogo. Muchas felicidades, Javi, a todos nuestros alumnos y alumnas psicólogas y psicólogos. Gloria Pati López, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a Dianita, a Tiago. ¿Cómo les va? Pues empezamos a calentar, ¿no? Sí. Va. Hola, Angélica Peña Flores. Listo. ¿Tenemos música otra vez de calentar? No. Entonces, que no. Ah, sí, ahí está mi celular, si quiero. O sea, si lo que Angie conecta la music. Vamos a empezar. Muñecas. Círculos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cambio, giro, como si trajera, como si estuviera en moto, arriba y abajo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
¿Ese pájaro fue de la música o de ella? ¿O fue de verdad? De la música, me parece. Cambio. Pego mis codos. Abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. No, ese ya fue, ese es verdad. 1, ese pájaro es verdad, pero el otro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajo brazos. 1 y 1. 1, 2, 3, 4. Aprieta el abdomen, 5, respira. 6, 7, 8. Hola, mis Juanita. 9, saludos 10, a Pablito y a Fanny. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya Pablito también va a hacer su examen, creo. 7. ¿Cuándo va a ser el examen 8, profesional de Pablito 9, y Pablo Tomis? 10, Juanita. 1, 2, 3, 4. Sandra Simón, ¿cómo estás? Igualmente, buena semana y qué bueno que estás lista para empezar. ¿10? Cambio. De lado a lado, 1, 2, 3, 4, no hacia el frente, bien de lado, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Abro piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leti Martínez. Hola Leti, ¿cómo estás? Que hace 15 días más o menos festejó su aniversario de bodas. Un montón de años. Ya ni Chabelo tenía tantos años. Cambio. Punta del pie. 1. Un abrazo cariñoso, Leti, que esté todo de maravilla en casa y saludos a nuestra comunidad tan querida del Centro de Enseñanza para Extranjeros, el CEPE. 10. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. 1. Hacia adentro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasa los saludos, mis Juanita? Pero dinos, mis Juanita, uno. ¿Cuándo es la fecha de examen? Dentro de un mes, ¿ves? También es en el mismo. Dentro de un mes, pero un, o sea, ¿pero no tienen un día? Sí, el 20. ¿Cómo? Sí, el 20 y tantos. ¿Ya tienen un día? Para ir a echar porras. Es eso. Si no quieren también. Para Pablito, no les digo. Si no les digas. Exacto. Rodilla al pecho. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, sí, pero no me acuerdo de eso. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gracias, Moni. 18, 19, gracias, Moni. Saludos a Moni. ¡Hola! Eso, Moni. Cambio. Punta, talón. Punta, talón. 3, 4, 5, 6. Lo investiga, que lo investiga y sí para que vayamos a echar porras. Bueno. 8, 11. 7, 8, 9 y 10. Cambio. Siguiente y último. Vamos a hacer un paso al frente, un paso atrás. Abro y cierro. ¿Sí? Sí. Al frente, atrás. Abro y cierro. Sale. 1, atrás. Abro, cierro. 1, atrás. Abro, cierro. Ahora le agrego los brazos. 2. Abro, cierro, braceo, 2, abro, cierro, 3, 1, 2, 3, 4, adelante, atrás, abro, cierro, 5, adelante, atrás, más rápido, abro, cierro, 6, adelante, atrás, abro, cierro,
6. Abro, cierro, más rápido, 7. Abro, cierro, más rápido, los dos últimos. Atrás, abro, cierro, último, 1. Ah, no es cierto, 2. Ya me equivoqué. Último, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. No tan rápido, mis. Espérense. Porque recuerden que estos ejercicios pueden hacerlo a su ritmo. Si ustedes creen que van muy rápido, háganlo más lento. Eso sí, la verdad. Tiene razón. Sas. Ya acabamos, pueden tomar un trago de agua si es que traen. O de atole. ¿Qué café? ¿Qué traes, café? Muy bien. ¿Adivinan que hoy en la mañana a quién le prepararon un café delicioso? Que lo pusieron en su termo y se le olvidó. Y lo dejó en la mesa del comer. ¿A quién? A mí no. Entonces, pero traigo a mí no, a David tampoco. A Samara está con su café. Ahí se trae café. David trae su té. Sí, sí. Adivine usted el personaje. Además, me dieron instrucciones de no vayas a olvidar tu café. Hola, Malau, ¿cómo estás? Siguiente. Malau, qué gusto verte. Te teniendo en la mente, te llamé con mi telepatía. Que ya no hemos tenido el gusto de coincidir contigo y qué bueno que estás conectada. Dice que va llegando. Muy bien. Saludos a Asher y a tu mamá también. Bueno, entonces, ¿ya vieron cómo fue el calentamiento y más o menos de qué va la clase? ¿Pueden adivinar? No. Bueno. De coordinación. Nuestro mero mole. Entonces, vamos a utilizar las mancuernas o las botellas con peso, si es que cuentas con ellas, para tonificar un poquito y manejar un poco la fuerza. Como te comenté al principio, si no tienes juguetes no pasa nada, pero también está muy enfocada la clase a la coordinación, tanto de extremidades superiores como inferiores. Entonces, si tienes tus mancuernas o... Ay, me sentí como que iban a pesar mucho. Que hace rato que las traía todas, dije, ay, no, ya no. Yo sé si ves que traía mucho peso. Uno, dos, ni tanto. Uno, dos, tres. Cuatro, ¿quiénes traías? Cinco. Tres. Cinco. Cuatro, cinco. Cinco. Bueno, y entonces, nuestro primer ejercicio. Vas a elevar el brazo izquierdo al frente. No estoy balanceándome. Aprieta bien el abdomen, tu espalda está derecha. Respira, relaja los hombros, no tengas cuello de tortuga. Y bajas. Este es el movimiento del lado izquierdo. ¿Ok? Está fácil, ¿no? Sí. Y el movimiento del lado derecho es hacer un bíceps. Acuérdate, un bíceps, vamos a trabajar conejo, codo bien pegado al cuerpo, no se mueve más nada que la flexión y extensión del brazo. Intento llevar mi muñeca hacia mi hombro sin estresarla, sin que se vaya para todos lados, intenta alinearla con el resto de tu antebrazo. Entonces, primero, el brazo izquierdo sube aquí, el brazo derecho sube aquí, de manera simultánea, y regreso. ¿Sas? Sí. Vamos a trabajar por tiempo, 12 repeticiones de cada uno de los ejercicios, 24 si corresponde el caso para manejar los dos lados, y ya. ¿Sas? Sí. Empezamos. ¿Listas? ¿Listos? Sí. Sal. Si estás en posición excedente, tu espalda, es necesario que esté bien pegada al respaldo, hazlo. Si puedes hacerlo con tu espalda despegada, sentado en la orillita y apretando el abdomen, hazlo también. 11 y 12. Cambiamos, ahora el que va a subir va a ser extendido, va a ser el brazo derecho, el que va a ser el bíceps, el brazo izquierdo. Sí. ¿Listas? ¿Listos? Sí. ¡Hai! Miren, ya me equivoqué. 2. Marmar, muchas gracias por tu... deseo de que los festejos hayan sido muy buenos y festejamos el Día del Maestro, mi cumpleaños, todo, muchas gracias, que tengas una buena semana, un buen día, un abrazo y bueno, ahí nos platicas cómo te va en la tarde con los ejercicios. Leti González, buenos días también para ti, bonita semana. Sas, ya terminamos el primer ejercicio. El segundo ejercicio de tren superior vamos a elevar ahora de forma lateral el brazo izquierdo sin irme de lado, aprieta bien el abdomen, derechita, derechito, respira, espalda derecha y el otro brazo va a estar aquí y va a subir un press de hombro, ves militar. Qué difícil es. No está tan difícil, ¿no? De lado y
Ahora recuerda, al subirlo no estoy aventando la panza, mi codo baja hasta aquí y sube por encima de mi cabeza. ¿Tienes alguna lesión? ¿Te estás recuperando de ella? ¿Te duele el hombro? ¿No puedes subir tanto porque no estás tan fuerte? Hazlo aquí en diagonal hacia el frente. Sí. Ya se la vi. ¿Estás? ¿Listos? Sí. Pero todo el tiempo tengo los pies así. Lo estoy viendo. ¿Ya vieron nuestras calcetas de Lele, la muñeca Lele? Sí, Lele. ¿Han ido a Querétaro y han visto los semáforos que tienen la muñequita? Sí, están así, bonitos. Para cruzar. ¿Listas? Muy bien. Sí. ¿Listos? Bien. Sí. Sale. Uno. Dos. Y como dijimos hace un ratito, recuerda que no tienes que hacer toda esta rutina de un jalón. Puedes ir invirtiendo 5 minutos de ella a lo largo de tu día como descansos activos para poder... no entumirte ahí en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, con las actividades diarias de la casa también, del taller, de la oficina. Ah, qué buena la rutina. Sí, sí, sí. Muy bien. 12 ya. ¿Ya 12? Sí. Yo iba en el 10. ¿Y es? 11. Y 12. Y que también puedes hacerlo a tu propio ritmo. Si crees que vamos muy rápido, bájale la velocidad. Si crees que por el contrario vamos muy lento, aumenta la frecuencia de ejecución. ¿Estás del otro lado? Este. Ajá. ¿Estás listos? ¡Sale! Sí. Aprieta el abdomen, no hagas cuello de gansito, cuello de tortuga, no te encorves. Si molesta subir el hombro hacia arriba, muy arriba, puedes hacerlo también en diagonal al frente. Y el otro brazo, pues está donde no molesta. Está bien pesado hasta aquí, ya voy a dejar las manos. Sí, yo creo que ya también. Lo voy a hacer con unas plumas, préstame unas plumas. Un bolígrafo, sí. Los bolígrafos, lapiceros, dicen algo. ¿Dicen lapiceros? Ajá, en mi provincia las plumas son lapiceros. ¿A poco? ¿Y los lapiceros? No existen. Ah. No ha llegado esa tecnología, está jalando para comer. Son lápices. Pero no sé, lápices de puntas, creo. Un saludo a Nalo, que la semana pasada tuvo un accidente en su bicicleta, que se cayó y ahí venía con su rodillita toda mal. Pobre. Esperamos que esta semana ya vengas. Importante, sí. esta anécdota nos deja de enseñanza, que todos, aunque anden por aquí por Ciudad Universitaria, siempre pónganse casco, de verdad, si andan en la bici, es importante ponerse el casco. Porque si Nalo no hubiera traído casco, no nada más se hubiera raspado su rodillita, porque le cayó una pluma en la cabeza, en el casco. ¿Un bolígrafo? Un bolígrafo. Una pluma. De... Ah, no, 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 no. Una, ¿cómo se dice? Es una pluma, ¿no? Sí, tienen otra... De estacionamiento. Sí, de estacionamiento. No tienen otro sinónimo. Sí, no, es una pluma de estacionamiento. Sí, porque una pluma, pues, sí. Y como traía casco, afortunadamente le pegó en el casco y no pasó nada. No le pasó nada. Nada más su rodillita. Bueno, entonces... Ahora vamos a combinar un poco con las extremidades inferiores. Vamos a hacer solo una extensión de nuestras piernas hacia el frente. Si estás en posición sedente, marcando con el talón, apoyándolo en el piso. Y los brazos, la mano izquierda va a estar girando aquí, como si estuvieras abriendo un picaporte. Se dice picaporte, ¿no? Una perilla de puerta. Cayó ahora. A ver, otro sin... Bueno, estamos girando aquí y el otro está girando, pero está descansando a un lado, a un costado del cuerpo, ¿ok? Sí. Entonces, hasta donde puedas, sin que duele el hombro, si crepita, pero no hay dolor, no te preocupes. Si hay dolor, entonces evita el rango de movimiento donde suceda. Dice Angelique, hola, buenos días. ¿Estás listos? Entonces, esta manita así. Esta manita acá y las patitas aquí, ¿ok? Sí. Va. 12 tiempos y después cambiamos de mano. ¿Dale? Sí. Vamos. 1, 2, 3, 4. Ahora, no subas los hombros a cuello de tortuga. Relaja, aprieta el abdomen. 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos la posición de las manos. Buen día, Chio, ¿cómo estás? Dale. 1, 2, 3. Malao, sí ganamos el premio del deporte universitario hace 2 años. No, en el 2021. Muchas gracias por tu felicitación. 23. Ay, ya me llamé. A ver otra vez después. En el 2021 y yo 22. 23. 12, ya. Y yo. Está contando 38, 39.
No, me fui por el 2021. ¿Sabes? Siguiente, ahora vamos a ir de lado a lado. Estamos en el centro, abrimos hacia un lado, cerramos ahí, regresamos al centro, cerramos acá, regresamos, cerramos, ¿sí? Y el movimiento de los brazos, un brazo se va a elevar aquí poquito y el otro va a ir hacia atrás. Ahora recuerda, siempre tus muñecas están bien alineadas con el resto de tu antebrazo. Aquí estamos trabajando deltoide y tríceps y aquí seguimos trabajando un poquito también de hombro combinado con trapecio, un poquito de romboide también. ¿Ok? Entonces, o sea, aquí todo. Este movimiento acá, se va a ver algo así. Y con pies. Sí, me bien, mira. ¿Cuál es? ¿Cuál? Derecho hacia atrás. Derecho, izquierdo, izquierdo de lado, derecho hacia atrás. Y ahí. Ok. Estás, si estamos aquí, aquí. Sale. Listo. Y estás de la cadera, sí. Una, dos. Estás calentando sí. Motores, pero ahí. Tres. Dale. Dos. Dale. Tres. 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces, pues ya, lástima que perdió la América. Pero oye, deberían traer su sudadera y así de la América, ¿no? Obvio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Tenemos que dejar de ganar antes. Vamos a cambiar de lado. Qué bonito es esto de molestar. ¿Qué ganamos, Sofi? ¿Qué ganamos? No dijiste. Este va de lado y este va para atrás. ¿Ok? ¿Listas? ¿Listos? ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Un café! Seis. Ya, oh, ya que lo dejó. Ocho, ya que se me olvidó en mi casa. Digo a alguien. Ahora vamos. 12. ¿Cómo van? ¡Bien! Es momento de tomar agua. ¡Sí! Si traes tu café, toma otro. Salud, David. Salud, Samara. Javi, ¿por qué? O sea, sí lo abrimos, pero ¿por qué? ¿Qué cosa? Un vino español. Dice, abrir un vino de España, en España. ¿Por qué? No me acuerdo, ¿qué dijimos? Un pomo de España. No, pero por la puerta, ¿no se refiere? Ah, sí, claro. Un pomo, sí, por el ¡qué señor. Oso, Daniela! Y yo. Y yo, sí, sí lo abro, pero ¿por qué? Muchas gracias, Malau. Sí, en el 2021 fuimos galardonadas con el Premio Estatal del Deporte y Premio Universitario del Deporte por fomento e impulso al deporte y la cultura física. Gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias por las felicitaciones, Malau. Seguimos haciendo nuestro trabajo con mucho cariño y pues siempre es un honor poder hacer lo que nos apasiona y servirles al mismo tiempo. Ah, sí, es cierto, Javi, todo bien hasta que sale el tema de fútbol. Ja. Ah, sí, él es americanista. Súper americanista también. Lástima. Lástima. Que terminó el festival de hoy. O sea, siguiente. Bueno, entonces lo tenemos para más diversión. La Miss le va a las Chivas, por eso está tan feliz. O sea, pero le voy porque le voy así, tampoco crean que soy. O sea, no tengo nada de las Chivas, por ejemplo. ¿No? O sea, ni vi el juego, creo que ella. No, no lo vi, estaba viendo otra cosa hasta que mi mamá me escribió y me dijo: nosotras estamos viendo el juego de las Chivas. Y yo, ¿y cómo va? Me dijo: van 0-0 todavía. Y yo, no, ni le prendí. Yo estaba viendo Jojo Rabbit, que no había visto. Ah, sí, esa la quería ver ayer, iban a pasarla. Está en una plataforma, de una estrella. De una estrella con un más. Ah, una sí. Estrella, sí. Ah, bueno. Sí, la pasaron, no sé qué día, dije, ah, la voy a ver. Y después vi que estaba ahí en esa plataforma. Pero, o sea, está chistosa, pero está fea. Pero sí, vean. Está chistosa, pero está fea. Sí, ¿no? Pues sí, está fea desde el momento en que el tema es... O sea, la parodia del dictador está chistosa, pero lo demás está. Hola, Mar, ¿cómo estás? Hola, Jazz, ¿cómo estás? ¿Ya volviste o qué? No, son 3 semanas, ¿no? De administración pública o de administración no sé qué. En Querétaro. Ah, tómate una foto con los semáforos de Querétaro y nos la mandas. Siguiente. Siguiente, ahora vamos a meter un poquito de marcha. Y nuestro movimiento natural de brazos
al marchar, pues es este, ¿no? Bueno, en teoría, porque hay algunas pumafiteras y pumafiteros que caminan así. Al parecer. Entonces, nuestro movimiento es de marcha, sin embargo, nuestros brazos no van a ir hacia el frente, vamos a llevarlos hacia atrás, vamos a llegar a la línea sagital de nuestro cuerpo y no los vamos a balancear hacia el frente más que eso, ¿sabes? Más que para regresar. ¿Listas? Sí. ¿Listos? Vamos a hacer 24 tiempos para poder completar los 12 de cada lado. A ver, 1. Ay, ya me equivoqué, Daniela, Pablín. 1, 2. No puedo. Espérate, no. Exacto, no lo. Tiempo. Si yo levanto mi pierna izquierda al caminar de frente, claro, mi brazo derecho es el que se levanta, ¿cierto? Es el brazo contrario. Este tiene que ser sin embargo, atrás. Aquí lo que estábamos haciendo era levantar el mismo. No, háganlo al revés, está más difícil. Sí, porque es igual como caminamos, pero en vez de hacerlo hacia adelante, tiene que ser hacia atrás, exacto. Así, así de bien como se ve la maestra, así se tiene que ver. ¿Listas? ¿Listos? ¡Está difícil! Sí. Uno. Espérense. Dos. ¿Está difícil? Cuatro. Cinco. Siete. Perdón, pero tú lo estabas haciendo así. Por eso. Sí, pero por eso. Ocho. Y ya ahorita mira, ya. Y el cerebro ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, freeze. Sí, exacto. ¿Qué va? 21, 22, 23, 24. Eso es, muy bien. Eso estuvo muy difícil. Ahora vamos a llevar talones a las pompis. Y nuestro movimiento de brazos, el izquierdo, va a levantar aquí como un bíceps, pero ahora ve, mi palma de mi mano va a estar viendo hacia abajo. Y de ahí tengo que levantar aquí, ¿ok? Sí. Y mi brazo derecho va a hacer circulitos. Chin. ¿Estás listo? Circulitos aquí. Aquí sentada solamente hago, toco hacia atrás con la punta de mi pie. ¿Listas? Ahí está, ahí está. Dile, ahora, a ver, ahora con los pies. ¿Listas? ¿Listos? Sale. 6, 7, ay, no puedo, 8, 9, 10, 11, y subo. No puedo, estaba haciendo circulitos aquí. Estaba haciendo mano de Rex. Mano de Rex. Mano de Rex con una. Sale, cambia la altura de pomo con la otra. Exacto. ¿Qué oso, Daniela, tú a mí? Y yo. Salud. Y yo, sí, un minutito. Qué rico. ¿Listas? ¿Listos? Vamos con otra mano, espérate. Ahora, circulitos aquí. A ver. Ah, no, aquí. ¿Aquí? Esta ya, circulitos aquí. Y este aquí. ¿Cierto? Ahí sí. Está. Más o menos. ¿Ya calentaron motores? Ya. ¿Podemos meter los pies? Sí. Va, nos echamos 12 entonces. ¿Listas? ¿Listos? Sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese me salió. 11. Ah, 12. Así siento. Bueno, 11. Este me salió mejor. 12. Sí, están muy difíciles, Malau. Tienes toda la razón. Y dice, ya es que parece un baile. Pues sí, así. Ya así nos vemos en estos días. Muy bien, Jazz. Vamos ahora a hacer paso en B, lo que significa que vamos a abrir, dar un paso al frente y abrir también como en V y regresar para cerrar. Entonces es como si dibujáramos un V en el piso. Vamos aquí, aquí, regreso, regreso. ¿Sabes? Empezando con el pie derecho al momento del avance. ¿Eh? Y las manos van a subir. Bueno, una va a estar haciendo tríceps, un tríceps bien hecho, acuérdate, es tu conejo está pegado a tu oreja. Y elevo y flexiono. No estoy separando el codo cuando subo y bajo. Todo el tiempo está pegadito. ¿Sabes? Y no estoy con el cuello todo chueco. Y la otra mano. Ahí va, ¿no? Y la puede pegarse todo. Y la otra mano. Va a estar aquí. Abajo. Teniendo equilibrio. Haciendo los circulitos abajo. ¿Haciendo circulitos abajo? No, sí, no ese. Sé. Ah, no. Entonces, este está aquí y el otro eleva hacia el frente. ¿Ok? Es que estamos de. Bueno. Ese estaba más fácil. Porque los dos están en el mismo movimiento. Hubiera círculos.
Tienen dos opciones, son los círculos o elevar, ¿sale? ¿Listas? ¿Listos? Los círculos es para más placer, ¿o qué? Yo me las hice. ¿Listas? ¿Listas? ¿Cuál es el derecho? ¿O sale? Porque está más difícil con sí, los círculos. Sí, ¿no? Sí, está más difícil. Pues sí. ¿Listas? ¿Listas? ¿Tenemos dos opciones? Sí. ¡Sale! Mira, yo por ejemplo, creo que voy a hacer así. Que ni me sale tampoco. Sí, pega tu codo. Tu conejo está pegado a la oreja. Frente. Es que siento que me voy, pero. Ahí está, ya está, ¿no? Ya lo tienen, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, estuvo más difícil con círculo. Estuvo más difícil. ¿Listas? ¿Listos del otro lado? No se ponen el codo, acuérdense. Sale. 1, 2. Espérate, ya vamos a con otra pierna, ¿no? 3. Ajá. 4, 5, 6. A mí me encanta llevarlo a otro ritmo, que no sea el mismo de los pies. 8, 9, 10, 11. Ahí va, 12. Tiempo. Ya cuando empieza a hacer tríceps con la pierna, pues ya. Asher se quiere comer las mancuernas porque son manzanas. Muy bien, Asher. Muy bien, no les quitando peso. No. Sas. Estaba muy difícil. Sí. Ok, hagamos una más fácil. Sí. Con una mano vamos a dibujar un círculo. Y con la otra mano un triángulo. ¿Sí o no? Sí está, ¿no? Y vamos a elevar talones. En el caso de posición sedente, eleva bien los talones, acércalos hacia tu cuerpo para que puedas tener mayor rango de elevación. Si estás de pie, eleva los talones, no estés elevando los hombros. Y después coordinamos. A ver, tu círculo. ¿Listas? ¿Listos? Bueno, esto como sale, ¿no? Sí. Círculo. 1, 1 triángulo. 2 triángulos. Ay, 3 triángulos. 4 triángulos, 1 redondeado con puntas redondeadas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. No estuvo tan mal, ¿o sí? Pues mi círculo quedó con puntas y mi triángulo con puntas redondeadas. Mi círculo quedó como estrella. Ah, exacto. Sale, cambiamos de lado. ¿Listas? ¿Listos? Ahora elevamos talones, elevamos puntas para quedar apoyadas y apoyados en nuestros talones. ¿Ok? Entonces espérate. Triángulo acá, círculo. Bueno, ¿listas? ¿Listos? Más o menos. Sale. Un triángulo, van 3, 4 triángulos, 5 triángulos, 6 triángulos. Eso se lo puedo. 7 triángulos, esto sí me sale todo más redondeado. 7 triángulos, 8 triángulos, 9 triángulos, 10 triángulos, 11 y 12. Sí, este lado los hice más grandes, más redondeados y más menos puntiagudo. Momento de tomar agua. ¿Cómo se sienten? Cansados de estar pensando, haciendo funcionar nuestros dos hemisferios al mismo tiempo, pero de mucha utilidad. Exacto, la izquierda dice que los triángulos son redondos. Yo también pienso lo mismo, se me hace que la izquierda hace triángulos de todos y de todas. Bueno, de la mayoría hace triángulos con puntas redondeadas. Movimiento de pies ahora, péndulo. Intenta que la punta de tu pie esté viendo hacia tu cara bien preciosa, tuya de ti. En el caso de estar sentado, la apertura de las piernas es desde la cadera y ya no vuelven a tocar el piso, sino hasta que regresen al centro. Y espalda derechita,
el abdomen bien contraído. Y los brazos van a estar uno extendido hacia un lado y el otro flexionado. Luego el otro extiende y así. Tengan cuidado, no se vayan a voltear la cara con sus mancuernas o botellas. O con sus manzanas. Ah, eso está bueno, porque si tienes la manzana, le das una mordida, extiendes, le das una mordida. ¿Ves? Así le vas quitando el peso a Ash. Muy bien, Ash. ¿Listas? ¿Listos? Entonces, movimiento de péndulo y movimiento de brazos. Sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el cuádriceps, siete, el muslo. Ocho, nueve, diez, once, doce. Hicimos los 24. Gracias, Sam. Esa es. Vamos. Ese, exacto. Ese también es de cuadrado. Para que no salga. Sas. Ahora, vas a elevar tu pierna un poquito más y dar una patada al frente. Regreso al piso. Elevo. Pateo al frente. Mi punta está viendo hacia mi cara. Regreso y bajo el piso. ¿Ok? Sí. Ese es el movimiento de piernas. No tienes que elevar mucho, lo suficiente como para que tengas la oportunidad de dar la patada al frente. Cuando pateas, acuérdate que tienes que apretar el muslo, el cuádriceps, para fortalecer y evitar que la rodilla quede ahí desprotegida. Sí. Ya el movimiento de brazos, te lo dejo aquí. No fácil, ¿verdad? El movimiento, sí, es que todas han estado bien difíciles. El movimiento de brazos, con un brazo vamos a estar pegando el codo, abriendo aquí, ¿ok? Y con el otro brazo vamos a estar haciendo un press en un V. Press de V, exacto. Ahora, acuérdate, como ya bien indicó Daniela, el codo está bien pegadito y el movimiento es hacia un lado y hacia el otro sin estar despegando, sin estar balanceando. Mantén apretado el abdomen y el codo bien pegado a las costillas. ¿Listas? ¿Y las piernas quedan? Patada, elevo, patada. ¿Listas? ¿Listos? V hacia el lateral, ¿ok? Sale. Uno, dos, tres. Ahí está fácil. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cambiamos de lado. Ahora el izquierdo, en nuestro caso, es el que va a tener bien pegado el codo a las costillas. Y el derecho será el que abre el V. ¿Listas? ¿Listos? ¡Sale! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está Manolo. ¿Qué dice? Me duele, me quema este día. Muchas caritas de llanto. Lástima, Manolo. Lástima. Lástima. Y se me marchó. Un abrazo, Manolo. Ya sabes que te queremos un montón. Ya sabes que te queremos mucho. Para que este día pase de manera más. Un poquito menos. Ahora, ya perdieron. Ya animo, ya saben que este día tienen que aguantarse. Exacto. Ya mañana se nos olvida, pero hoy... Pues sí, porque además es que es como una cosa acumulada, que han acumulado desde todo el torneo. Y entonces ya hoy tienen que aguantar, ¿no? Pues sí, igual. Sin arrilleses, ¿eh? Sas. Bueno, último ejercicio. Nuestras piernas ahora van a subir, a patear y a abrir en un medio círculo. Aquí y regreso. Aquí y regreso. No me estoy balanceando, no me estoy yendo hacia todos lados. Estoy derechita, derechito y ahí controlo. ¿Ok? Ese es el movimiento de los pies. Así es. El movimiento de los brazos. Ahora vamos a cruzar al frente, aquí y nada más, ¿ok? Sí. Vamos a ver si sí coordinamos. Vamos a ir alternando piernas, ¿cierto? Ok. Último ejercicio. Sí podemos. Respira. ¿Estás listos? Sale. Uno. Ay, no. Dos. 3, 4, 5. Oigan, Samara dijo que iba a entrenar con nosotros.
6. No, pero no dijo cuándo. No, como... sí dijo. Me dijo el jueves y después ese día no venía. Y yo toda creidota. El jueves ya sin falta. Y no vino ese día. No, ya el viernes. Y así me ha traído desde febrero. Órale. Yo me voy a pasar. ¿Cuántos van? ¿Quién sabe? Como cada quien lleve su cuenta. Relaja los hombros, no estés aquí. Relaja, no tengas joya de tortuga. Yo creo que ya voy como por el 10. Sí, yo también. Luego es el 11. El 11 de la otra pierna. Ay, ay, ay. Y último. No me salió así. Estuvo difícil, ¿no? Qué difícil, sí. Catalina Hernández, hola, buenos días. Hola, Catalina. Un abrazo. Tomen agua, ya acabamos. Vamos a estirar las piernas. A un ladito. Dejen el Kleenex, Manolo, con el que secaste tus lágrimas, a un lado. Javi también. Y vamos a estirar. Saben que los queremos mucho. A Sofi también la queremos. Pero ni modo. Ni modo. O sea, entonces vamos a estirar primero, brazo al frente del pecho. Cambio. Ya las mancuernas están mordidas. Muy bien, Asher, ahora ya te las puedes comer todas. Muy bien, muy buena decisión. Cambio. Brazo por atrás de tu cabeza. Empujo con mi otro brazo hacia abajo para estirar mi tríceps. Cambio. Ahí donde tú estás malado también está como más propenso a la caída de ceniza. ¿Qué es Veracruz? No, malado está en tu yegual. Ah, tu yegual. Cambio. Ay. Manos aquí en tu cintura. Intento juntar los codos. Ahora sí hago espalda de tortuga. Ninja. Ninja. No cualquiera. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Saludos a todos en casa. Muy bonito. Sí, muchas gracias por tu bello mensaje, Rafa. Ahí mismo saco el pecho, echo codos hacia atrás. Muchas gracias a todas y todos los y las pomofiteras que me enviaron su mensajito por video de cumpleaños. Hicieron de mi día más especial. Cambio. Siguiente. Aquí una mano baja en el caso de estar de pie, como si quisieras tocar tu rodilla. En el caso de si estamos sentados, sentadas, como si quisieran tocar el piso y estiro. No te hagas hacia el frente. Cambio del otro lado. No nos llega la ceniza, pero sí se ven las exhalaciones. Regreso, entrelazo manos atrás, elevo lo más que pueda. Ya mis. Ya empezamos. Si sacan los dientes, suben más los brazos. Regreso. Entrelazo y hago conchita la espalda. Regreso. Me abrazo. Elevo mis codos. Regreso, inhalo profundo. Abrazo para el otro lado. Perdón. Regreso. Ahora sí. Inhalo profundo. Exhalo. Otra vez, inhalo profundo. Exhalo. Última vez, inhalo profundo,
Llante de amor, de vida, de sonrisas para esta semana de mayo, 22 de mayo que comienza. Y lento, súper lento, exhala. Es un aplauso con majiteros y con majiteras. Buen trabajo, qué bueno que nos acompañaron, que hicieron la rutina con nosotras, que nos mandaron mensajitos para saber que no estamos solas frente a las cámaras. Muchas, muchas gracias por vernos. Quienes van a hacer la rutina al ratito, avísenos cómo les fue. Y ya, muchas gracias a Sofi, a David, a Sam. Yo soy Angélica. Yo soy Daniela. Cuídense. Bonita semana. Nos vemos en un ratito ya para las clases presenciales, si es que vienen acá al vestíbulo de la Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria. Y acuérdense que los sábados está Joali a las 10 de la mañana con ejercicio para la tercera edad. No se la pierdan. Sas. Muchas gracias. Sean buenas personas. Bye. Bye.